Y después también tuvimos una que fue súper divertida. Llamó un cliente y nos dijo que se había olvidado 600 euros en la habitación. ¿600 euros en la habitación? Llamamos a la gobernanta, mira que el cliente me dice que salió ayer, está en la habitación, se ha olvidado 600 euros. No hay 600 euros, no hay en la habitación. No, mire, disculpe caballero, hemos hablado con la gobernanta y nos dice que no hay 600 euros en la habitación. No, sí, mira, tú tienes que ir a donde está el escritorio y al lado del escritorio donde está la tele hay un cuadro. Así con el cuadro y ya verás cómo caen los billetes. Total, digo, bueno, yo no quiero ir sola porque son 600 euros y una responsabilidad. Fui con la gobernanta y efectivamente llegamos a la habitación, hacemos así con el cuadro y hacen los billetes de 100, 6 billetes de 100. Ta, 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 ta. Nos quedamos alucinando lo que la gente puede guardar detrás de un cuadro en la habitación. Increíble. Desde entonces, cuando voy a los hoteles, miro todos los cuadros por si acaso me toca la lotería.